Va aterrar a Santa Eulària amb l'etiqueta de crack, però de moment ni ell ni l'equip no acaben de trobar la tecla. José Manuel Rueda, andalús de cap a peus, analitza des de l'únic riu de les Illes el complicat inici de Lliga Penyista. Acabo el tiempo, pues bueno, van pasando la semana y se hace un poco preocupante en el sentido de que sí que es verdad que el equipo juega bien, hace buenos partidos en casa, hace buenos partidos fuera, pero al final lo que importa aquí son los tres puntos. Yo creo que los resultados tienen que llegar de una o de otra manera y que yo creo que cuando consigamos los tres puntos fuera de casa, yo creo que el equipo se va a soltar y va a salir todo más fluido. El migcampista del Linares arriba als 29 anys a Eivissa com un rodamont del futbol. Ha passat per segona, amb el Xerès i la Ponferradina, i també per Xipre i el Marroc. El sostre de la seva carrera, però, li va arribar aviat, amb 20 anys, quan va debutar amb el primer equip del Barça en el darrer partit de Rijkaard a la banqueta culer. La verdad que ya hace tiempo de eso, ya llovió un poco. Todo eso lo vives con muchas ganas, con muchos nervios y la verdad que desde muy pequeño yo siempre he sido culé. Tú me dices que Messi me la chocó, ni me acuerdo ya, porque yo creo que eso, esos dos, tres, cuatro segundos que antes de saltar campo, suceden cosas que no te das ni cuenta. Ara, a poc a poc, es va fent fort als esquemes de Dani Mori. Me encuentro muy, muy cómodo en el equipo, con el míster, con los compañeros, y cada día me voy encontrando mejor y más feliz porque voy entrando más en el equipo i crec que les coses poc a poc van a ir funcionant millor. I si demanem una ajuda extra? Pues lástima no haber traído un candadito para poder pedir un deseo, por lo menos tener la permanencia más rápida o por lo menos conseguirla.